mal hecho para niños de mi edad y que tengan muchas ganas de divertirse. A mí me gusta mucho personalizar lo que utilizo para dibujar. Cuando pensé en mis crayolas se me ocurrió una gran idea. Quise convertirlas en muñecos de Lego. Les voy a enseñar qué van a necesitar para hacer algo increíble. Necesitamos un juego de crayolas Jumbo. Compren un molde de silicona de la figura que ustedes quieran. A mí me gustan mucho los muñecos de Lego. Esto es lo que vamos a hacer. Vamos a agarrar una crayola y le quitamos el papel. En pequeños pedazos y lo metemos en cada orificio. Hagamos lo mismo con todas las crayolas. Porque cuando se derritan se pueden combinar los colores. Ya estamos listos. En el siguiente paso necesitaremos ayuda de un adulto. Vamos a derretir nuestras crayolas, como dicen nuestras mamás, en baño María. En ese baño. Se trata de poner una olla con agua caliente y derretir nuestras crayolas con el vapor de agua. Derretidos, los metemos al congelador. Ha llegado el momento de desmoldar nuestras crayolas. Es muy importante dejar el molde en el refrigerador durante unos 20 minutos. Si las dejamos por menos tiempo, puede ocurrir esto. Vamos a ver nuestro trabajo. Comencemos a desmoldar. Quedan listas nuestras crayolas personalizadas para divertirnos. Si quieres, puedes hacer un regalo para tu mejor amigo. Vamos a colorear.
Como siempre, muchas gracias a nuestros amiguitos que nos siguen enviando sus videos. Recuerda que de niño en niño nos entendemos. Si te gustó mi video, no olvides darle like a mi canal. ¡Adiós!